4 de octubre de 2003, Mandalay Bay de Las Vegas, el 4 veces campeón mundial de peso pesado Evander Holyfield, frente al vigente campeón crucero de la FIB, James Toney. Dos boxeadores con múltiples coronas en sus cabezas, se veían las caras en Las Vegas. Una pelea sorprendente para muchos, no para otros. Holyfield, de 40 años, estaba arriba en las apuestas 8-5, pero Toney, a la altura de ese octavo round, le estaba dando una clase de boxeo al frente en las tres tarjetas, quien también había sido campeón mundial de peso mediano y supermediano, dando una lección en su ingreso a la máxima división, dando muchísimas ventajas de altura, contextura y físico. Dominó a un Holyfield que se iba apagando como una vela tras haber hecho 3 asaltos iniciales aceptables. Holyfield venía de retar al campeón de la FIB, Chris Bird, perdiendo por puntos, y 2 años antes había sido campeón de la AMB, cediendo su corona ante John Ruiz. En los cambios de golpes también prevalecía el no favorito, que de esta manera cerraba el octavo asalto con un cross de izquierda que no dejó muy bien a The Real Deal, y ya estamos en el round 9. 66-4-2 con 42 knockouts el récord de Toney, 38-6-2 con 25 para Evander Holyfield, el bronce olímpico en Los Ángeles 84 y campeón de peso crucero. Insistimos, con el tetracampeonato en la máxima división, habiendo establecido un récord en ese sentido, sorprendiendo Toney, agrandado, alguna respuesta esporádica del representante de Atlanta, Georgia, separa a Jay Nady. Ahí están los scores de la prensa, en un sondeo que hacía la televisión estadounidense, en este caso Showtime, en cada una de las peleas estelares en las cuales estaba como canal principal. Trataba de acortar distancia a Holyfield, pero enseguida era reducido por esa izquierda maravillosa de James Toney, un boxeador siempre reconocido por su inteligencia, por su estilo. Allí, conectando bien al cuerpo, está sentido, Holyfield cae. Batacazo, gran sorpresa, a la lona Evander Holyfield. Y el segundo principal de Evander lo saca de pelea. James Toney gana por nocaut técnico en 9 vueltas y quedaba en carrera para disputar el campeonato de la máxima división. Allí vemos la caída de Holyfield, totalmente sentido y cansado. Y el nocaut técnico para Lights Out, James Toney. Hasta el próximo nocaut. Hasta el próximo recuerdo.